La teoría del desarrollo psicosocial de Erikson identifica 8 etapas por las que un individuo sano debe atravesar desde el nacimiento hasta la muerte. En cada etapa nos encontramos con diferentes necesidades, hacemos nuevas preguntas y conocemos a personas que influyen en nuestro comportamiento y aprendizaje. Etapa 1. Confianza básica versus desconfianza. Cuando somos bebés, nos preguntamos si podemos confiar en el mundo y cuestionamos si es seguro. Aprendemos que si podemos confiar en alguien ahora, también podemos confiar en otros en el futuro. Si experimentamos miedo, desarrollamos dudas y desconfianza. La clave de nuestro desarrollo es nuestra madre. Etapa 2. Autonomía versus vergüenza y duda. En nuestra primera infancia, nos experimentamos a nosotros mismos y descubrimos nuestro cuerpo. Preguntamos, ¿está bien ser yo? Si se nos permite descubrirnos a nosotros mismos, desarrollamos la autoconfianza. Si no, podemos desarrollar vergüenza y autoduda. Ambos padres ahora juegan un papel importante. Etapa 3. Iniciativa versus culpa. En el preescolar, tomamos la iniciativa. Probamos cosas nuevas y aprendemos principios básicos como cómo ruedan las cosas redondas. Preguntamos, ¿está bien que haga lo que hago? Si nos animan, podemos seguir nuestros intereses. Si nos reprimen o nos dicen que lo que hacemos es una tontería, podemos sentirnos culpables. Ahora estamos aprendiendo de toda la familia. Etapa 4. Laboriosidad versus inferioridad. Ahora descubrimos nuestros propios intereses y nos damos cuenta de que somos diferentes a los demás. Queremos demostrar que podemos hacer bien las cosas. Preguntamos si podemos lograrlo en este mundo. Si recibimos el reconocimiento de nuestros profesores o compañeros, nos volvemos laboriosos, que es otra palabra para trabajadores. Si recibimos demasiados comentarios negativos, comenzamos a sentirnos inferiores y perdemos la motivación. Nuestros vecinos y escuelas ahora son los que más influyen en nosotros. Etapa 5. Identidad versus confusión de roles. Durante la adolescencia, aprendemos que tenemos diferentes roles sociales. Somos amigos, estudiantes, niños y ciudadanos. Muchos experimentan una crisis de identidad. Si nuestros padres ahora nos permiten salir y explorar, podemos encontrar una identidad. Si nos empujan a conformarnos con sus puntos de vista, podemos enfrentar la confusión de roles y sentirnos perdidos. La clave de nuestro aprendizaje son nuestros compañeros y modelos a seguir. Etapa 6. Intimidad versus aislamiento. Como adultos jóvenes, poco a poco entendemos quiénes somos y comenzamos a soltar las relaciones que habíamos construido antes para encajar. Nos preguntamos si podemos amar. Si podemos hacer un compromiso a largo plazo, estamos seguros y felices. Si no podemos formar relaciones íntimas, podríamos terminar sintiéndonos aislados y solos. Nuestros amigos y parejas son ahora fundamentales para nuestro desarrollo. Etapa 7. Generatividad versus estancamiento. Cuando llegamos a los 40, nos sentimos cómodos, usamos nuestro tiempo libre de manera creativa y quizá empezamos a contribuir a la sociedad. Nuestra preocupación es la generatividad. Si pensamos que podemos llevar a la próxima generación a este mundo, estamos felices. Si no resolvimos algunos conflictos antes, podemos volvernos pesimistas y experimentar estancamiento. Las personas en casa y en el trabajo son ahora las que más nos influyen. Etapa 8. Integridad del ego versus desesperación. A medida que envejecemos, tendemos a desacelerar y comenzar a mirar hacia atrás en nuestras vidas. Preguntamos, ¿cómo me ha ido? Si pensamos que lo hicimos bien, desarrollamos sentimientos de satisfacción e integridad. Si no, podemos experimentar desesperación y volvernos gruñones y amargados. Erik Erikson, un psicólogo germano-estadounidense que, junto con su esposa Joan, se hizo conocido por su trabajo sobre el desarrollo psicosocial. Fue influenciado por Sigmund y Anna Freud y se hizo famoso por acuñar la frase crisis de identidad. Aunque Erikson carecía incluso de una licenciatura, se desempeñó como profesor en Harvard y Yale.
Los videos de Sprouts se publican bajo la licencia Creative Commons. Eso significa que nuestros videos son gratuitos y cualquiera puede descargarlos, editarlos y reproducirlos para uso personal. Y las escuelas públicas, los gobiernos y las organizaciones sin fines de lucro también pueden usarlos para capacitaciones, cursos en línea o diseño de nuevos planes de estudio. Para ayudarnos a mantenernos independientes y apoyar nuestro trabajo, puedes unirte a nuestros patrocinadores y contribuir. Simplemente visita patreon.com/sprouts. Incluso $1 puede hacer la diferencia. Si tienes perspectivas profundas de temas académicos y quieres ayudarnos a explicar ideas complicadas en un lenguaje simple, contáctanos en sproutschools.com.